conocer la verdad. Hay que decirle la verdad al país, nos guste o no nos guste. Acá esta investigación no puede hacerse una investigación con cálculos políticos, con tratar de jalar el agua hacia nuestro molino. Nosotros, digo nosotros a nombre de los compañeros asambleístas de esa gestión legislativa, le vamos a decir la verdad. Esta asamblea, en particular la bancada del MAS, nos delegó al jefe de bancada del Senado, Efraín Chambi, Eva Copa, como presidente y mi persona, a trabajar la pacificación del país. Después de la, creo que fue el día 11, la instrucción de la renuncia colectiva, donde en lo personal me puse, y felizmente todos, bueno, la mayoría se opuso. No renunciaron un 90%, un 10% creo que renunciaron, un 5% volvió diciendo que no era legal su renuncia. Fue el primer roce con las decisiones de Adriana Salvatierra a través de su jefe de comunicación. El primer quiebre se da en esta reunión en el ex Banco Minero, que inicialmente estaba presidida por Susana Rivero, Adriana Salvatierra y Henry Cabrera. Y se apostaba todavía a la convulsión, se apostaba todavía a la lucha, yo digo al desastre. Yo llego de Sucre después de que este grupo delincuencial quema mi casa, atenta contra mi familia, obviamente todavía partido. Yo hasta ahora no entiendo de dónde saqué fuerzas, reconozco. No sé de dónde saqué fuerzas para llegar y para asumir este rol en la pacificación del país. Recuerdo que pedí la palabra y con algo de lágrimas en los ojos les dije, compañeros, basta. Después de este acto hubo una reunión de solo la bancada del Senado. Ahí las colegas en particular las recriminan a Adriana Salvatierra. Dicen, ¿por qué no asumiste tú? ¿Por qué renunciaste? En realidad Adriana Salvatierra no renuncia formalmente, pero renunció. Lo hace de manera pública, pero no de... Entonces, Adriana, yo estaba presente en esa reunión, termina diciéndonos lo siguiente. Miren, compañeros, yo fui amenazada con reactivar los procesos en contra de mi padre por tener los tractores. Quiero que me entiendan, es lo único que tengo mis padres. Posiblemente entendible en ese momento, así que no puedo yo arriesgar a mis padres. Fue una respuesta que nos dio, que no contrapone, por decir, la posición de si es que hubiese tenido eso Carlos Mesa, ¿no? Pero es una aseveración que hizo Adriana Salvatierra en esa reunión de bancada del Senado, el MAS. Obviamente nadie más la recriminó, se entendió en ese momento por el tema familiar. Y después de esa, tratamos de ingresar a la asamblea. Ahí yo analicé, ¿por qué tanta represión hacia los asambleístas? No puede decir, se entiende ahora porque seguro el miedo del gobierno de Yanín era que nosotros, o sea, como era seguidito los días, podamos reconstituir la asamblea, porque reconstituimos las directivas el día 14, y a partir de eso, recién cumplir lo que reza la constitución y el reglamento, ¿no? Por eso es que yo recuerdo muy bien a este militar, un teniente que me apuntaba en el pecho con su fusil y le temblaba el dedo en el gatillo. Mira si se hubiese percutido, ¿no? El día que ella, Adriana Salvatierra aparece con la blusa rota, ¿no? Pero logramos ingresar a la asamblea finalmente. Logramos posesionar a Eva Copa y a Sergio Choque como presidente de ambas cámaras. Pues a partir de eso ya tomamos esta segunda etapa. Es a través de dos o tres grupos de WhatsApp que teníamos en el Senado, de todos la bancada del MAS. La instrucción, el texto la realiza Aldo Camacho, el exdirector o jefe de comunicación de Adriana Salvatierra, que viene ya de la gestión de Grimo González, ¿no? Entonces, ahí yo tengo una discusión con él, me llama, tengo una discusión con Aldo Camacho, de que no voy a cumplir, así me llama Adriana Salvatierra, y reitero, esa posición fue mayoritaria, al final no renunciamos. Más enfrentamiento, más movilizaciones, más luto, más sangre, más dolor entre los bolivianos. Es decir, seguir apostando a la lucha es seguir enfrentándonos entre bolivianos. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el objetivo? Tendrían que ellos responder, ¿no? Tendrían que ellos responder cuál era el objetivo. No, nunca debatimos. Yo, por lo menos en las semanas que estaba,
Nunca debatimos el tema, no se entró en detalles de esta posibilidad. Por eso digo, ¿no? Es simple que estos actos ellos deben responder por qué acordaron, qué negociaron, qué decisiones tomaron con Carlos Mesa, Tuto Quiroga y todos ellos. En ese momento, después del atentado que sufría mi familia, mi casa, en ese momento, después de ver tanto luto, tanto dolor, solo me interesaba pacificar el país. Posiblemente yo debiera estar en una sed de venganza, pero no. Aposté por pacificar el país a pesar de todo el dolor que sentí en ese momento. A ver, hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Ustedes saben, lo he dicho cuando estaba senador, para mí ha habido una sucesión forzosa de la Constitución y del propio reglamento. El 169 establece claramente que ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, ¿quién sucede? El presidente de la Cámara de Senadores. Ante ausencia de este, el presidente de diputados. Adriana y Víctor Guardas Ramos. La Constitución no te habla de primeros vicepresidentes, de segundos vicepresidentes. La Constitución te dice, ante este último, este deberá convocar en el plazo de 90 días a elecciones generales. Es decir, ahí acaba la Constitución. Segundo tema importante. El antecedente Gringo González. Cuando Gringo González renuncia, asume Milton Barón. Pero para que asuma Milton Barón, ¿cuál es el procedimiento de acuerdo al reglamento? Linet Guzmán, primera vicepresidenta, convoca sesión solo para elegir presidente. Eso debía ser Jeanine Añez. Debió convocar para elegir un presidente titular. Pero Jeanine Añez, claro, reitero, no sé si fuera de acuerdo, trata de instalar la sesión y no instala. Porque el requisito, la condición sine qua non para instalar y para que los actos del Senado sean válidos, tiene que instalarse con el quórum reglamentario. ¿Cuántos? 19. Le consulta Jeanine Añez al segundo secretario Víctor Zamora. ¿Existe el quórum reglamentario? El monólogo le dice sí o no. Víctor Zamora responde verificado. ¿Por qué? Porque no había quórum reglamentario. Habían solo 6 o 7 senadores de UDI y del PDC. Primera violación al reglamento y al procedimiento para el diputado. Segundo, lo más importante. El presidente se elige por voto de los senadores presentes. Y después del escrutinio de los resultados, al igual que los diputados, senadores, concejales, gobernadores, ¿qué les otorga los tribunales departamentales y supremos? Credencial. Este credencial que acredita que son autoridades electas. Cuando usted le designa, ¿qué le dan? O contrato memorando, que acredita que usted trabaja en tal institución. ¿Cuál es el documento que acredita que uno es presidente del Senado? Una resolución cámara. Gringo González, Milton Barón, Adriana Salvatierra y Eva Copa, incluido seguramente, por supuesto, Andrónico Rodríguez, tienen resolución cámara. Jeanine Añez no tiene cómo acreditar que ella fue presidente del Senado. No tiene resolución cámara. Entonces, por eso digo que se forzó. ¿Por qué digo se forzó? Porque después, con este criterio que le digo del ministro Lima, no se define al final si es golpista, Jeanine Añez, porque no es entonces por golpe, o es presidenta, porque da las dos opciones, dos procesos. Entonces ahí hay una contraposición. Porque además ahí se pone en riesgo la institucionalidad del país. Si se demuestra que Jeanine Añez es golpista, todos sus actos son nulos de pleno derecho. Incluida la ley de elecciones que es promulgada por Jeanine Añez, con el cual Luis Arce es presidente. Por eso creo yo que debemos, que Jeanine Añez debe ser procesada en juicio de responsabilidades, además de sus ministros, para responder por las muertes de Sindicato y Sacaba y garantizar la institucionalidad del país. Pero no por golpe de Estado. Pero no por golpe de Estado. Hasta el día de hoy, lamentablemente, no tengo un solo documento que pruebe el fraude. Yo voy a mantener la teoría de que Almagro fue irresponsable al sacar un informe con informe preliminar. Nunca hubo un informe final. Más ahora, cuando hay otros organismos e instituciones, no de Bolivia, inclusive de Estados Unidos, que certifican y garantizan que el informe fue irresponsable, que fue tergiversado, que no refleja la verdad. Lamentablemente hoy no sé si habrá las pruebas para hacer auditoría.
Lo cierto es que hay que ir adelante y hay que decirle al país, principalmente a la clase política, basta de resolver nuestros problemas en la clase política y a partir de nuestras diferencias, el pueblo también se moviliza por la vía de la confrontación. Evo Morales hoy no es alcalde, no es concejal, no es asambleísta departamental, no es diputado y senador. Evo Morales no tiene vitrina mediática, pero es un líder. No vamos a desconocer aquello. Él tiene varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, de internacionalizar su posición en los medios internacionales como este de Zona Sur. Evo Morales tiene que mantenerse vigente para su postulación del 2025. ¿Eso es lo que usted piensa o lo que él está haciendo? Ese es mi análisis, mi criterio. Respecto al tema Illanes, siempre nos cuestionamos. No tengo las pruebas, debo reconocer, pero siempre se especuló, y en realidad lo que yo quiero decir es que se investigue. ¿Por qué Franklin Flores aparece minutos después de la muerte de Illanes en el lugar de los hechos? Lo recoge, en realidad. Lo recoge, ¿no? Entonces, él debe saber algo más. Básicamente lo que quise decir, tienes que vos decirle la verdad, ¿qué pasó? No es un tanto de acusarle de eso.